Sea ante todo el modo de leer varonil acompañado de suavidad y gravedad, y lo que es verso no se lea en el mismo tono que la prosa, pues aun los mismos poetas dicen que cantan. No se ha de entender por esto un canto material, ni adelgazando la voz como muchos afeminadamente. De este modo de leer, dicen, habló César, siendo aún niño, cuando dijo: si cantas, cantas mal, si lees, cantas. Y ¿cómo no podemos acordarnos, cómo podemos no acordarnos de Antonio Machado con esos escolares que cantan y esas escuelas en las que se cantaba? Y Quinciliano, con la autoridad de César, dice: no, no, ¿qué es esto de cantar? No, porque si lo que estás haciendo es cantar, estás cantando mal. Pero si estás leyendo, no estás leyendo, estás cantando. Y todo viene de haber perdido a Quintiliano. Nunca en las escuelas se cantarían las lecciones. Bueno, es cierto que en el mundo indio, en el mundo arábigo, sí que los estudiantes aprenden cantando. Pero César decía, pero bueno, ¿qué es esto? Bueno, y si César lo decía es porque los maestros romanos también lo hacían, este cantar. Pero qué gran desgracia haber perdido lo que a Poggio Bracciolini le costó tanto encontrar. Poggio Bracciolini estaba entusiasmado por tener las instituciones completas, y después de haberlas recuperado resulta que no las leemos y tenemos escuelas como aquellas que ridiculizaba César. Y cuyas palabras nos recoge precisamente Quintiliano. Capítulo sexto, de los primeros ejercicios de escribir en que deberá emplearse el gramático. Capítulo séptimo, el niño, antes de dar principio a la retórica, debe ser instruido en otras artes. Es que esto es fundamental. Si estas son necesarias para uno que ha de ejercitar la elocuencia. Es lo de Catón el Viejo: rem tene, huerva sequentur. Si no sabes nada, ¿de qué vas a hablar? Lo que dice Quintiliano es que antes que dar clase de lengua, habrá que saber cosas. Antes que lengua vienen las cosas. Capítulo octavo, sobre la música y sus alabanzas. Capítulo nono, de la geometría. Capítulo décimo, que también falta, pero bueno, lo leo. La pronunciación se debe aprender de los cómicos. O sea, hay que ver peliculillas en clase. Peliculillas. Pues sí, Quintiliano dice que hay que imitar a los actores en aquello que nos pueden enseñar, pero evidentemente nosotros no podemos ir de actores por la vida. Tenemos que aprender de ellos sin imitarlos en todo. Y además dice, el arreglo del ademán de los ejercicios de la palestra. O sea, educación física encima. Capítulo octavo, sobre la música y sus alabanzas. Capítulo noveno. Capítulo undécimo. En la primera edad pueden apreciarse muchas cosas a un tiempo. Libro segundo. Capítulo primero. ¿Cuándo ha de estudiar el niño la retórica? Capítulo segundo. De la conducta y obligación del maestro. Capítulo tercero. Si conviene tomar desde el principio el mejor maestro. Capítulo quinto. ¿Cuáles deben ser los primeros ejercicios del que estudia retórica? Capítulo quinto. ¿Qué oradores o historiadores se deben leer en las escuelas de retórica? Capítulo sexto. ¿Qué escritores se han de leer primero? Capítulo séptimo. ¿Qué asuntos debe el maestro de retórica dar a sus discípulos para la composición? Capítulo octavo. Aprendan los niños algunos lugares selectos de los oradores e historiadores, pero raras veces las composiciones que ellos han trabajado. Capítulo nono. Si en la enseñanza de los discípulos se le debe llevar a cada cual por lo que su ingenio pide. Capítulo décimo. De la obligación de los discípulos. Capítulo undécimo. Conviene que las declamaciones sean muy semejantes a las causas del foro. Capítulo duodécimo. Refútase a los que dicen que la elocuencia no necesita de preceptos. Capítulo decimotercero. ¿Por qué causa los menos instruidos suelen comúnmente ser tenidos por más ingeniosos? Capítulo decimocuarto. En las reglas debe haber tasa y medida. Capítulo decimoquinto. División de toda la obra. Bien, no viene mal. Capítulo 16. Después de refutadas las opiniones de otros, muestra que la retórica es ciencia de bien decir y que su fin es hablar al intento. Capítulo 17. De la utilidad de la retórica. Capítulo 18.
si la retórica es arte. Capítulo 19. ¿En qué género de arte se comprende la retórica? Capítulo 20. ¿Qué cosa ayuda más para la elocuencia, el arte o la naturaleza? Capítulo 21. Si la retórica es virtud. Capítulo 22. De la materia de la retórica, que es todo aquello de que trata. Libro 3. Bueno, aquí falta otra vez el titulillo. El primer capítulo es... Avisa que el presente libro no contiene materias tan gustosas como las demás que siguen. Y bueno, trata de los retóricos, tanto griegos como romanos. Esto ya me lleva al curso presente, en el que, como doy segundo de latín, doy historia de la literatura latina. Así que hasta ahora solo usaba a Quintiliano como retórico, y ahora también lo usaré como para la poética aplicada, es decir, para la historia de la poética, para la historia de la literatura. Capítulo 2. Origen de la retórica. 3. 5 son las partes de la retórica. Bueno, a mí esto me parece bastante más gustoso. Capítulo 4. 3 son los géneros de causas. Capítulo 5. 3 son los oficios del orador. 6. De tres maneras es el estado de la causa. 7. Del género demostrativo. 8. Del deliberativo. 9. Del judicial. Libro 4. Proemio, y este libro es muy breve porque contiene un estudio de las partes de la oración. Primero, del exordio. Segundo, de la narración. Tercero, de las digresiones. Pero bueno, esto en realidad es menos. Esto forma parte de la narración. Cuarto, de la proposición. Quinto, de la división. Libro quinto. Proemio y, primero, de la división de pruebas. Segundo, de los juicios antecedentes. Tercero, del rumor y de la voz común. Cuarto, de los tormentos, que lamentablemente no han desaparecido. Bueno, es muy breve. Dice, con la prueba de los tormentos, que es muy común, sucede lo mismo, pues unas veces diremos que es el único medio para saber la verdad, otras que sirve muchas veces para decir lo que no hay. Porque si el reo tiene sufrimiento para aguantar el tormento, fácil le será llevar la mentira adelante. Si no lo tiene, esto mismo le obligará a confesar lo que no hizo. Es decir, la tortura en realidad no sirve para nada, no demuestra nada. Pero, ¿para qué más? Dice, llenas están de esta materia las relaciones de antiguos y modernos, aunque según las diferentes causas que ocurran, podremos hacer uso de esta prueba. Pero bueno, afortunadamente en los juicios actuales, la tortura solo vale para hacer ver que el reo confesó lo que no quería confesar, pero no para lo contrario, porque la tortura es ilegal en nuestro régimen. Entonces, un abogado puede decir que tal reo firmó tal declaración bajo tortura, pero nunca se podrá decir que la confesión es verdadera porque se obtuvo bajo tortura, lo cual era un sinsentido. Pero bueno, ya digo, no hay que cambiar ni una coma de Quintiliano, en realidad sigue... Capítulo 5. De las escrituras públicas. 6. Del juramento. 7. De los testigos. 8. De las pruebas artificiales. 9. De los indicios o señales. 10. De los argumentos o pruebas. 11. De los ejemplos. 12. Del uso de los argumentos y pruebas. 13. De la refutación. Y el capítulo 14. Vamos a ver que no tiene el... ¿Qué cosa es? Es normal que esto no aparezca en la... ¿Qué cosa es epiquerema y entimema? Su uso debe ser raro, añade. ¿Qué adorno conviene a los argumentos? Bueno, en realidad tampoco son cosas muy difíciles. Libro 6. Proemio. Quéjase de su mala fortuna por la pérdida de sus hijos y mujer. A veces los profesores hablan de su vida. Creo que si a algún profesor se le puede permitir hacerlo es a Quintiliano. Capítulo 1. De la peroración. 2. De los afectos. 3. De la risa. 4. De la altercación. 5. Del juicio y del consejo. Libro 7. Proemio. De la utilidad de la disposición. 1. De la disposición. Ya está. Muy, muy breve. Libro 8. Y bien, un proemio. Y 1. De la elocución. 2. De la claridad. 3. Del ornato. 4. De la amplificación. 5. De las sentencias. 6. De los tropos.
también muy breve, a diferencia de toda la paliza que dan a nuestros pobres estudiantes con las figuras retóricas. Libro noveno, de las figuras, segundo de las... Sí, bueno, se desarrolla un poco... Vale, sí, el libro noveno trata de las... De ese tropo desarrollado que son las figuras. De las figuras de sentencias, de las figuras de palabras y de la composición. Libro décimo, de la afluencia de palabras, vamos a la copia, de la imitación, del modo de escribir, de la corrección, qué cosas principalmente se han de escribir, de la meditación, de la facilidad de decir de repente. O sea, la ficción de improvisar y el arte de improvisar verdaderamente. Capítulo segundo, libro undécimo. Primero, del modo de decir como conviene. Segundo, de la memoria. Tercero, de la pronunciación. Libro duodécimo. Un proemio, este es el último libro, y 11 capítulos. Que ninguno puede ser orador sin ser hombre de bien. Que debe el orador tener conocimiento de la filosofía. Que es necesaria al orador la ciencia del derecho civil. Que necesita el orador tener conocimiento de las historias. ¿Cuáles han de ser las prendas de un orador? ¿Cuál sea el tiempo de comenzar a defender pleitos? De lo que debe observar el orador en las causas que toma por su cuenta. De lo que debe observar el orador en el estudio de las causas. De lo que debe observar el orador en la defensa de los pleitos. Décimo, del estilo. Un décimo, ¿cuáles deben ser las ocupaciones del orador después de haber cesado de tratar causas? Y por último, una exhortación a la elocuencia. Aquí, como digo, está el texto castellano. El texto latino está en la Biblioteca Augustana. La Biblioteca Augustana, este proyecto de Ludwig Harsch en la Universidad de Augsburgo. Y viene, pues, un busto que supongo que es de Quintiliano, pero no sé si... Fontes, vamos a ver, Fontes. A ver de dónde se han sacado el busto. Bueno, pues vienen las ediciones, desde la de 1470, de Campano, hasta la versión electrónica de Ulrich Harsch, que es de 2009. Pero de la fuente de la imagen no dicen nada. Bueno, el caso es que hay un busto, que entendemos que es figura que es Quintiliano, una pequeña biografía suya en latín, se nos da como fecha, pues hacia el año 35 nació, hacia el año 100 murió. Yo normalmente he visto 95, bueno, hacia el año 100 murió, me parece bien, me quedo con eso. No sé, vamos a ver, en la Wikipedia en inglés, 35-100, en la Wikipedia en francés, 35-96, claro, yo recordaba haber visto 95, ¿verdad? Vamos. Y en la Wikipedia en alemán, que dentro de lo que... 35-96. Ya... Bueno, venga, pues pondré 35-96, aunque muchos dicen, ah, ¿qué más da? 100, pero vamos, sí, 35-96. Yo siempre había dicho 95, pero bueno, pongamos 96. Viene el epigrama de Marcial, libro segundo, 90, y sus obras, que son De causis corrupta eloquentiae, de las causas de la corrupción de la facundia, de la elocuencia. Vamos, sí, de la elocuencia. De causis corrupta eloquentiae, y se nos dice, falta. No está, se perdió. Oraciones, faltan. Lo único que tenemos... Ah, claro, perdón, el año 95 es el año... de publicación de la... Sí, por eso tenía en mente... Claro, y entonces dice, pues moriría un año después. Porque sabiendo que esto es del 95, pues moriría un año después. Venga, pongamos 96, pero que puede ser 100, más o menos, perfectamente. En todo caso, 95 es la fecha también aproximada de las instituciones oratorias. Bueno, pues esta es la obra de Quintiliano. Institutionis oratoriae libri duodecim, los 12 libros de la institución oratoria, de la enseñanza del orador. Creo que esto lo traduce, sí, la formación del orador, lo traducen al, bien, la formación del orador. Alguien dirá, bueno, esto despista, porque todo, siempre hemos dicho institución, bah, es bilingüe, el que quiera leerlo en latín tiene el texto en latín, que para eso, este es el interés del volumen. Claro,
Imagino que en la Biblioteca Clásica Gredos habrá también una edición, pero solo en castellano. O sea, para mí esta es la edición más recomendable. ¿Ópera que se le atribuye? Pues las declamaciones mayores y declamaciones menores, pero no son suyas. Y luego, como fuentes secundarias, nos dan una edición también digitalizada, también en dos volúmenes, como la de Santier y... Y claro, a lo mejor está basada en esta, lo más probable, porque tiene toda la pinta. Que tiene toda la pinta de que la de Sandier y Sandier y Rodríguez, e Ignacio Rodríguez, pues es que es de 1800, está editada en 1887, pues venga de esta edición de 1854, la de Bonelli, voy a tener que pinchar en dos volúmenes. Claro, está aquí el enlace. Marchi Fabi Quintiliani Institutiones Oratoriae Libri Duodecim ad Fidem Codicum Manuscriptorum Requensuit Eduardus Bonelli, Leipzig. Es la edición Teubneriana, de Teubner. Bueno, bien, pues aquí está la edición Teubneriana, digitalizada, también en dos volúmenes, se puede leer perfectamente. Y bueno, ¿qué puedo añadir? Sí, los enlaces. He dicho que voy a enlazar la traducción de Las Escuelas Pías, la edición latina de Ludwig Hirsch, la Wikipedia en inglés, porque hay una bibliografía bastante actualizada en la que no falta, por supuesto, Michael Winterbottom, que es quien hace la introducción a esta edición, Michael Winterbottom, un gran experto en quintiliano, y nuevamente parece confirmarse lo de que las instituciones oratorias son como el Quijote, o sea, las aprecian más los ingleses, los anglófonos que nosotros. Bueno, pues efectivamente no falta Michael Winterbottom. La edición esta, por cierto, es toda de Stefano Corsi. En el segundo volumen ya es de Stefano Corsi con la colaboración, con la ayuda de Cesare Marco Calcante. Y el último volumen, vamos a ver si se ha metido más gente en esto. Ya solo de Cesare Marco Calcante. Bueno, como digo, la Wikipedia en francés lo que nos da es una noticia sobre la edición de La Bidet, de las Bellas Letras, de Jean Cousin, pero bueno, como esa edición está incluida aquí, bueno, pues no adjunto la Wikipedia en francés, nos da igual. La Wikipedia en alemán, como digo, nos da la iconografía, y ante todo este busto de Erhard, del maestro Erhard. Y bueno, pensaba añadir una edición de Sepulcrum Incantatum, pero si no son suyas, ¿qué más da? Y bien, yo creo que con esto más o menos he puesto en marcha sí, la rueda, devolviendo a Milinda Panja. No sé cuántos monjes me habrán escuchado, si 80 u 80.000. Pero bueno, creo que con esto basta para introducir lo que no debería ser introducido y no debería ser presentado, porque debería ser lo que se enseñara en todas las escuelas. Pero como digo, no es así, porque al igual que pasa con el Quijote, tienen que venir los ingleses para explicarnos el tesoro que tenemos.